Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de la creación de Superman. Jerry Siegel y Joe Shuster eran unos estudiantes que se conocieron desde la secundaria y se hicieron amigos gracias al gusto que ambos tenían por la ciencia ficción. Siegel quería ser escritor de historias de ciencia ficción y en 1932, usando el mimeógrafo de la universidad, produjo el fanzine El Reinado de Superman, usando historias suyas e ilustraciones de Shuster. Este relato contaba la historia de Bill Dunn, un vagabundo que a cambio de una buena comida y un traje nuevo, se presta para hacer un experimento que le otorga poderes telepáticos. Luego, extasiado por sus nuevas habilidades, Dunn decide apoderarse del mundo, matando al científico que creó la fórmula. La historia termina cuando Dunn pierde sus poderes temporales y se da cuenta de que pronto regresará a la miseria. Siegel volvió a concebir a Superman un año después, convirtiéndolo en un héroe con capa con un alter ego. Shuster modeló al superhéroe al estilo de Douglas Fairbanks padre y su alter ego con gafas Clark Kent, inspirado en Harold Lloyd. Siegel pensó que los poderes de Superman podrían ser algo como lo que Edgar Rice Burroughs escribió en John Carter. Otras de sus influencias eran Tarzán y Doc Savage. Tanto Shuster como Siegel eran ávidos lectores de estas historietas. Siegel pensó que podría basar los poderes de Superman en algunos insectos, como las hormigas, que son capaces de cargar muchas veces su propio peso, o los saltamontes, que saltan una altura mucho mayor que sus propios cuerpos. El nombre de Superman, superhombre, era un término que popularizó el filósofo Nietzsche, aunque para Shuster y Siegel, sus postulados filosóficos no tienen nada que ver con su personaje. El disfraz se basó en las mallas y en los calzones que usan sobre ellas los hombres fornidos de los circos. Mientras el colorido y la S del traje eran para hacer al personaje mucho más vistoso. El nombre de Clark Kent es la combinación de los nombres de los actores Clark Gable y Kent Taylor, ya que sus creadores eran fanáticos del cine. Así como el nombre de la ciudad Metrópoli, basada en la película homónima de 1927. Durante 6 años, Siegel y Shuster buscaron una editorial que publicara Superman, hasta que en 1938 Superman debuta en Action Comics. Dado el éxito en ventas en Action Comics, la editorial decidió darle su propia historieta a Superman en 1939, siendo Superman el primer superhéroe en tener su propia historieta, y se publicó regularmente hasta 1986. En la historia, Clark Kent trabajaba en el diario Estrella, que más tarde se convertiría en el diario El Planeta, dirigido por George Taylor. En este diario conoce a Lois Lane, una agresiva y ambiciosa reportera que siempre está tratando de destacar. Lois Lane no tiene ningún interés por Clark Kent, pero se enamora perdidamente de Superman. Para dibujar el personaje de Lois Lane, contrataron a la modelo Joan Carter, quien posteriormente se casó con Siegel. En las primeras historietas, Superman era violento y despreocupado del daño que le hacía a sus oponentes. Podía pelear con estafadores, gángsters o hasta nazis. El personaje de Jimmy Olsen, que antes era un office boy, cobra notoriedad apareciendo como el fotógrafo Jimmy Olsen en el cómic número 13 de Superman. En 1940, cuando hubo posibilidad de llevar a este personaje a la radio, se pensó en darle un código moral y ético estricto. El editor Perry White era un personaje salido de las historias de la radio. El villano Lex Luthor tuvo su primera aparición en Action Comics en el número 23 y era pelirrojo. Gran parte del material de la serie fue publicado en español por la editorial Novaro, de 1952 a 1985. Si quieren ver más contenido como este, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.